Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro, alambre de cobre dorado de 0,8 milímetros de diámetro, dos abalorios imitación brillantes de 10 milímetros de diámetro, abalorios de 3 milímetros de diámetro de color metal, y dos ganchos para pendiente. Comenzamos. Voy a usar el alambre de 1 milímetro de diámetro. Voy a cortar dos tramos de 30 centímetros. Enderezamos un poco estos tramos. Ya tenéis dos diseños más de libélula de alambre. Uno está realizado en cobre y otro en cobre fino con rocallas. Podéis encontrarlo en la carpeta pendientes y en la carpeta colgantes. Ambos sirven para pendiente y para colgante. Doblamos por la mitad. Y con este lo mismo. Doblamos por la mitad. Vamos a hacer los pendientes como siempre hacemos de forma alternativa. Es mucho más fácil. Esta va a ser la medida, justo en el codo de mi alicate. Si tenéis otro alicate de punta cónica, pues lo mismo, coger la misma distancia y ya. Y ahora voy a cerrar un poquito más. Y ahora voy a entorchar. Como este alambre no es muy duro y no quiero que esté muy apretado, voy a hacerlo con los dedos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y con el otro voy a hacer lo mismo. Me lo llevo aquí al codo, lo acabo de enderezar. Y de nuevo sujeto. Y entorcho el alambre. Siete veces igual que el otro. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7. Vamos a ver si la medida es similar. Vemos que sí, que prácticamente es similar uno y el otro. Y continuamos. Voy a darle forma redondeada a esta parte. A los dos cabos. Podéis usar el dedo, podéis usar alguna herramienta. Uno y el otro. Siempre va a ser más fácil. No sé si os he dicho ya, aunque yo hago muchas cosas, ¿no? Pero en este tema del alambre estoy especializada en pendientes. En pendiente también más que nada porque he hecho más. Y he hecho más porque los pendientes es una cosa que no es como la pulsera, que no es como los anillos y los collares, sino es algo que no tiene talla. Entonces es muy conveniente. Porque basta que tenga anillos grandes para que te pidan pequeños y al revés, ¿no?
o la pulsera es muy corta o es muy larga. A veces cuando es corta tiene remedio, ¿no? Pues se le pone un extensor y ya está. Pero cuando se trata de es muy larga y es, por ejemplo, de una sola pieza, pues es difícil de reparar. Le vamos dando aquí la forma de ala. Luego le damos la vuelta para fijarnos por la curva del otro lado. De este modo nos aseguramos de que sean lo más iguales posible. Bueno, ya tenemos una forma bastante similar. Ahora vamos a retraer hacia la parte de atrás para hacer el pico del ala. Movemos los dos alambres y otra vez giramos de nuevo la pieza para tener la misma medida. Merece la pena hacerlo así de forma alternativa, aunque sea más lento, porque nos van a quedar mucho más iguales, En el otro lado igual. Se tarda un pelín más, pero ya os digo que a la larga es más rápido y más efectivo, por supuesto. Bueno, ya tenemos aquí las marcas realizadas, y ahora ya le terminamos de dar la forma. Aquí redondeamos de nuevo, hasta dos tercios, ¿veis? Dos tercios del ala de arriba. Esa es una medida adecuada porque aquí vamos a realizar un círculo. Y lo mismo vamos haciendo con el otro. Así es mucho más fácil. Y ya en esta ocasión sí que os lo digo con mucha experiencia, Hacer pendientes es algo muy útil porque tenéis que hacer dos iguales. Luego eso os va a dar mucha agilidad, Aquí igual, lo que estamos haciendo es como media luna, ¿verdad? Podemos ajustar un poco la punta, sin exceso, porque si queda muy puntiaguda puede pinchar. Voy a tener en cuenta también a la hora de hacer pendientes. Voy a tener en cuenta de que no se vayan a enganchar. Vemos que más o menos la forma es muy similar. Aquí tiene un poco más de curva. Pues lo arreglamos. Y aquí, justo en la curva que queda más hacia abajo, vamos a hacer un círculo. Un círculo para terminar de darle forma al ala. Y ya tenemos una de las alas terminada. Ya más grande o más pequeña, pues es obvio, es vuestro gusto, ¿no? A mí me gusta así, creo que es un tamaño apropiado, ni muy grande ni muy pequeña. Vamos con el otro.
Bueno, pues ya tenemos aquí casi iguales. Vamos a terminar de darle la forma correcta, fijando uno por el otro. Y ahora voy a usar el alambre de 0,8 milímetros para amarrar. Corto un pedacito. Pues aquí habrá como unos 15 centímetros. Si me hace falta, pues corto más porque probablemente lo voy a necesitar para la parte de arriba o de abajo. Podéis usar en este caso también alambre de 0,5. Como lo mínimo, ¿no? Como lo mínimo, menos ya no. Solo con un par de vueltas tendría aquí suficiente, ¿eh? Pero eso sí, que estén bien ajustadas. Una vuelta más para que sean tres. Ya tenemos tres en cada lado. Así que ya podemos cortar y esconder ahí los piquitos en el lateral. Ajustamos bien antes de cortar el otro extremo. Y cortamos también en el otro lado. Bueno, pues ya está aquí más que bien atado. No se va a ir. Y vamos a hacer lo mismo en el otro. Le damos también tres vueltas. Por este lado ya está. A ver el otro. Podemos aquí cortar y esconder el piquito. Este no vale porque es de tirar. Y estos dos sí que lo vamos a utilizar, ¿eh? Estos dos que nos están sobrando nos van a servir para ponerle el brillante del colgante, por ejemplo. O los dos abalorios que van hacia el cierre. Bueno, siguiente paso. Vamos a doblar aquí, haciendo un semiarito. Esto simularía las antenas, ¿no? Más bien. Así. Y en el otro lo mismo, siempre de forma alternativa. Nos fijamos en el otro que está aquí al lado. Es que más o menos están similares. Bueno, pues ahora cortamos aquí y aquí. Y esto también lo vamos a utilizar. Y aquí. Listo. Este es el grueso, así que lo apartamos. Y ahora vamos a pasar por aquí, por el ala, para hacer un engarce
que va a sujetar la antena al ala. Si nos sobra un poquito, pues podemos cortarlo. Y cerramos. Listo, ya tenemos las antenas terminadas. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Y aquí lo podemos juntar un poquito. Pues lo mismo con el otro pendiente. Pasamos por el ala. Y ajustamos bien aquí. Para las dos argollas vamos a usar los trozos del alambre de 1 milímetro que nos han sobrado antes. Van a ser pequeñas, No necesitamos que sean muy grandes, pequeñitas no sirven. 4, 2 para cada pendiente. Tenemos tres, pues hay que hacer una más. Listo. Vamos a colocarla ahí en las antenitas. Al ser más pequeña tienen aún más fuerza, aunque esta pieza no va a pesar demasiado, Listo. Nos falta el otro. Que bien queden bien cerradas las argollitas, Y ahora voy a aprovechar estos mismos que tengo aquí de 1 milímetro para colocarle aquí dos abalorios y aquí otros dos. A continuación va a ir el cierre. Así que realizamos un engarce simple para colocarlo aquí, sujetando las dos argollas. Todo esto es para que sea más largo. Es un pendiente bastante largo, pero que no va a pesar ni molestar debido al diseño. Aquí colocamos dos abalorios, creo que es más que suficiente. Y hacemos el engarce en línea recta, es decir, igual que el otro. Y podemos colocarle incluso ya el cierre,
vamos con el otro. Este trocito mismo de alambre que tenemos nos sirve. Vamos a aprovecharlo todo, ¿verdad? De los 30 centímetros que hemos cortado, vamos a aprovecharlo prácticamente todo. Y de los 15 que cortamos para el amarre central, probablemente también. Los dos abalorios. Y engarce en línea recta. Y ya colocamos también el otro cierre. ¿Pasa algo porque queda así? Bueno, pues no. Así también está bien, ¿no? Pero yo prefiero ponerle la bola debajo, la bola que os he enseñado antes de imitación brillante. Vamos a coger 3 a 4 abalorios más para colocarlos con la bola grande de 10 milímetros. Para eso vamos a usar este alambre porque es el resto que nos queda aquí. Y así tenemos la seguridad de que es suficiente. Hacemos un engarce pequeñito en la parte de debajo. Podéis colgarle otras cosas, ¿no? Una espiral o la bola que queráis. Engarce pequeñito. Y a continuación ponemos el abalorio dorado. Simplemente porque esto tiene un agujero muy grande y además así va a quedar muy bien decorado, igual que la parte de arriba. Le colocamos otro más y hacemos un engarce de nuevo en línea recta como el de arriba. No pesa mucho porque esta bola, como veis, tiene el agujero muy grande, luego es muy hueca por dentro, ¿no? Así que esto lo colocamos en la parte de debajo. Bueno, pues ya tenemos uno terminado, vamos a acabar el otro. Como veis, la sobra de alambre ha sido ridícula, ¿no? Porque este está tocado y esto es lo que nos ha sobrado, quizás para alguna argolla no más. Engarce pequeñito en la parte de debajo para colocar el abalorio pequeño. Brillante y uno pequeño. Y el engarce en línea recta. Y ya lo podemos colocar aquí también en los pendientes. Listo. Pendiente muy llamativo, muy grande, muy largo, no pesa. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales de El Taller de Bella Noche canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra.